Hola gente linda, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Fuera de Lugar. Tenemos un programón y yo voy a arrancar rapidísimo por una cuestión de que ya quiero que conozcan al invitado de hoy porque es igual a un artista mega hiper famoso. Ya lo van a ver, porque yo siento que está él, olvídate. Muestro el outfit, miren lo que es esta remerita. Chicos, se está acercando septiembre, ¿qué quieren que le diga? Yo estoy anticipando todo lo de primavera de los chicos de Penny. Mirá lo que es esta remerita oversize, qué color cremita, no es color blanca. Tiene este, bueno, todo esto escrito acá en la espalda, súper copada, oversize. Y acá, si ustedes me enfocan ahí bien, en el medio del pecho, miren lo que es. Tiene como ese detallito ahí en letras que me encanta. La parte del jean es un jean súper cómodo, canchero, que no les puedo explicar. También onda mom, oversize. Tremendo de los chicos de Penny. Abierto de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Reciben todos los medios de pago y tienen dos sucursales. Aristides 415, Ciudad de Mendoza. Y Padre Gagliardi 3790, Gualmayén. Instagram Penny con doble N y punto SKT. Amé el outfit de hoy. Rencito, May y a toda la gente de Penny. Y el calzado, díganme si no les gustan estas zapatillas, por favor. Tremenda, mirá. Poneme de fondo ahí, miau, 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 me dicen la gata. Tremenda esta zapatilla de Lala Shoes. Animal Print, súper de moda, que me encantan. La chica de Lala Shoes, la pueden ubicar acá abajo, está el zócalo. La dirección, y si no en Instagram, como lala.joyce2 es el Instagram. Él es cantante y compositor, nos visita hoy en Fuera de Lugar, se anima a todo, al picadito, a los bloques, al living y a hablar absolutamente de toda su carrera. Cantante y compositor, Diego Ansuini en Fuera de Lugar. Hace tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Diego Ansuini es un destacado intérprete de la música local. Fue preseleccionado en Operación Triunfo 2009, posicionándose entre los 15 cantantes más destacados de Cuyo. Estudió con Lorena Miranda y Mariano Leota. Fue parte de varias bandas y su proyecto más sólido fue Dr. Clank, con canciones propias. Después de recibir durante muchos años halagos en su parecido físico y vocal con Abel Pintos, Diego decidió lanzar el tributo en febrero del 2022. Desde entonces, no para de presentarse en eventos públicos y privados con un show que invita al público a sumergirse en un clima de música romántica y popular. El tributo a Abel Pintos ha llevado a Diego a recorrer Argentina, Chile y España. Y hoy aterriza en el living del Chori para hablarnos de todo. Bienvenido, Diego Ansuini, a Fuera de Lugar. Bueno, ahora sí estoy con Diego Ansuini. Bienvenido, Diego. Mirá cómo te recibo. Espectacular, la verdad. Tengo que decirte, te lo dije igual detrás de cámara, que es increíble tu parecido con Abel Pintos. Bueno, viste que igual hay muchos pelados con barba en el país. Sí, pero la formita de la barba, todo sí. Igual, digamos. Sí, sí. Antes me dejaba la barba hasta el pecho porque era más una onda hipster y bueno, claro. Tuve que actualizar porque si no... En una mezcla Abel Pintos con Papá Noel, digamos, una fusión ahí. Papá Noel, pero que iba a la peluquería para teñirse la barba, exacto. Sí. Yo voy a descubrir esta personalidad, o por lo menos un panorama, con la pregunta que te voy a hacer ahora. A ver. ¿La Sirenita, si tenés que ir al cine para ver, o Rápido y Furioso? Y Rápido y Furioso, me gustan las películas de acción. ¿Te gustan las películas de acción? Yo la vi como que... ¿Cuál viste? Porque hay un montón. La última. Ah, la última. La última, y la verdad que...
Es lo mismo de siempre, chicos. Van a ver, si la ven en XD, en 3D, en todo, buenísimo, porque van a ver efectos visuales. Pero es la misma historia de siempre. Los buenos, los malos se persiguen y explotan autos, o sea. Y si hay la 10, es como que de base seguramente va a ser solamente eso, así que. Totalmente. Sí. Yo te veo tan pacífico, tan Abel Pinto, tan angelado como es él, porque yo tuve la posibilidad de entrevistarlo y una persona que te transmite ángel. Sí, yo lo entrevisté en los premios Gardel. Qué bueno. Sí, sí, fuimos con Boomerang a cubrir los premios Gardel 2019, que fue la única edición que se hizo en el interior del país, no se hizo más. Volvió para Buenos Aires. Ajá. ¿Qué más? Se hizo esa edición y ni siquiera al año, a los 4 meses, pandemia. Para mí no la quisieron hacer mal en el interior del país, no, es decir, lo hacemos en Tucumán y vuelve la pandemia. Sí, qué época molesta. Sí. Qué buena chance. Sí, sí, la verdad que increíble. Y bueno, y yo le entrevisté a él y digo, una persona con tanto ángel que no me lo imagino enojado. Entonces, ahí voy con la pregunta yo, ¿cómo sos enojado? ¿Enojado? Soy muy racional, trato de encontrarle sentido. Entonces, como no lo encuentro sentido rápidamente, empiezo a decir, ¿pero por qué? ¿Qué mal he hecho? Como que intento, voy por ese lado. Pero no soy de... De enojarte, digamos. No, sí, aparte de eso, pero tampoco soy de explotar ni nada, soy muy de hablar las cosas. Claro, sí, sí, totalmente. ¿Qué fue lo más gracioso que te ha pasado por tu parecido con Abel Pinto? ¿Nos ha pasado de traer dos personas muy parecidas a sus tributos? Uno fue Claudio Tomás, igual al pelado Cordera de la Bersuit, y te traemos a vos. Que claro que es igual. Conozco el pelado, sí. Yo a mí me encantaría juntar a todos los tributos. Bueno, a Lina Roth, que maquillada, igual ya era, o sea, sí, sin caracterizar, parecida a Amy Winehouse. Pero maquillada es igual. Yo pondría una noche de tributo. Pero bueno. Iría yo en representación de Ricky Martin y vos como Abel Pintos. ¿O no? Va por ahí. Soñás con esa, ¿no? Sí. Claudio cantó con el pelado Cordero. Sí. Bros. Vos no tenías la posibilidad. Yo tengo una foto nomás con Abel. La foto con Abel. Está en Instagram, que puede buscarme. Pues. Diego Ansuini, me encanta. No salías así. Tributo a Abel Pintos, así. Ah, mira, pensé que salías como Diego Ansuini. No, en un par de meses me lanzo. Bueno, después me preguntas, me lanzo como solista, que esa la voy a usar con mi nombre. Eso lo vamos a hablar ahí en la entrevista, general. ¿Tu canción favorita y tu canción no tan favorita? O sea, la que te encanta y la que vas a decir, esta si la escucho no, ya no me atrae como antes. Tengo varias. Pero bueno, me gusta mucho, me está haciendo pensar. Me gusta mucho una de Luis Fonsi, que coincide con la persona con la que empecé a cantar mucho, que es Imagíname sin ti, esa canción me gusta. Pero estoy diciendo algo que seguramente después digo, che, tendría que haber dicho otra canción, ¿no? Bueno, pero para, ahora acotémoslos a otro mundo, porque la pregunta era doble. De Abel Pintos, de las canciones de Abel Pintos, ¿cuál? Y ahora te pongo contra la espada y la pared. ¿Cuál es tu favorita que voy a decir? Esta es la número uno, para mí. Yo la canto, la siento, la escucho, todo. ¿Y cuál de todas las Abel Pinto decir, esta prefiero no cantarla porque o es muy alto el tono, o no me siento identificado, lo que sea? Bueno, a mí me emociona mucho hasta hoy en día la canción que le gusta a todo, que es La Llave, por cómo está reversionada la última versión. Sí. Y también me gusta mucho 100 años. Es una canción que también... ¿A 100 años? Oh. De la novela Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Sí. Respecto a los tonos, todos en tono original los hago, entonces, que no es lo mismo por ahí cantarlo más bajo, por ahí no tiene esa potencia y esa pasión que tiene en los tonos de altos. Claro, y la que no es por ahí tan favorita tuya, Abel, debe haber una que vos decís, esta como que... Para no cantar, decís vos. O... Para no cantar o porque no te gusta por X cosa. No lo he pensado, en realidad me gustan en general todas, pero podría ser para no cantar... Y Abrazándonos, que es una bachata. A mí me gusta bailar, pero sí, es un desafío a veces llevar eso a la interpretación. Sí, que la hizo con la artista chilena Francisca Valenzuela. Sí, sí. Es pero buenísima esa canción. Me gusta, pero bueno, para cantar. Para escucharla, cosa. Claro, porque hay que cantar una bachata. Sí. Es verdad, Bill se fue por la bachata, raro ahí. Se nos fue de género. ¿Qué querías ser de grande cuando eras chico? ¿Siempre cantante o onda astronauta? ¿Viste que los nenes siempre...? No, y sabés que no tenía mucho trabajada esa parte del cerebro de qué quería hacer cuando era grande, pero sí, por ahí admiraba mucho a mi hermano, que laburaba mucho en la calle, pero no tenía una aspiración en realidad.
No sé tampoco a qué edad me estás hablando, pero en general de chico no tenía una aspiración. Bien. ¿Cómo un día de tu vida? ¿Qué haces? Yo quiero conocer esa parte tuya. ¿Te levantás, te vas a grabar, te entrenás? Más o menos, un día cotidiano de Diego. Bueno, yo por ahí, yo ya me egresé. Hace 6 años me recibí de licenciado en comunicación social. Ah, mira. Entonces pasé de ser estudiante a desempleado, como dice. ¿Por qué? No, obviamente, mi papá toda la vida, de los 5 años, labura. Y quiso que yo estudiara. Entonces lo más que pude hacer fue changas y estudiar. Y bueno, y me recibí y a partir de ahí empecé a emprender. Lo que yo hoy hago, básicamente, hago fotografía, video, redes sociales, diseño. Y después, obviamente, trabajar en ventas y varias cosas. Entonces, mi día, básicamente, es arrancar. No tan temprano, no soy una persona que se levanta a las 6, 7 de la mañana. Por ahí 8, 9. y me gusta mucho juntarme con amigos, con los que pueden, a tomar algo. Me gusta organizar la semana, cómo va a ser. Ejercicio, hoy estoy haciendo poco, tengo que volver a hacer, antes corría. Y bueno, actualmente ahora estoy grabando 2 o 3 veces por semana el nuevo lanzamiento que quiero hacer como solista. Que ahora lo vamos a hablar en el living, que se viene con todo. Te voy a hacer esta pregunta, la vas a pensar y me la vas a responder, porque acá nuestro amigo Tormenta nos prepare los tragos. Si tuvieses la posibilidad de elegir, te dijeran, te vamos a dar el talento para que puedas cantar igual y ser parecido a otro artista, así como lo sos de Abel Pinto, que sos físicamente parecido y la voz parecida también, de otro artista, te dan el talento, vos decís, no, pero ¿cómo si no soy parecido? No, te transformás, como una película, digamos. Vos decís, bueno, quiero ser Jennifer López, listo, te convertí en mujer, soy igual a Jennifer López, parecida, y canta igual. Pensalo, ¿a qué otro artista? Puede ser provincial, nacional, internacional, quien vos quieras. Tormenta. Chori, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien. Yo le digo Thor, a él, Thor. Sí, ¿por qué Thor? Y de Tormenta. Ah, pues pensé que era por el Thor, el del martillo. Ojalá. Igual empecé a hacer gimnasia, así que en cualquier momento. Veo los botones de la camisa más ajustados. Más ajustadito. No sé si es por el gimnasio o por... Y sí, eso de tomar anabólico, ¿viste? Eso es muy rápido. En una semana estoy que exploto. Ah, lo vas a preparar en vivo el trago. Sí, a pedido del cantante, Diego, nuestro amigo Diego, nos ha pedido... Ah, es barato, digamos. Yo no pedí nada. Sabe tomar, así que, bueno. Por las dudas. Ningún requisito. No, pero esto, bueno. Eso tiene miel, ¿cierto? Sí, es un whisky. Es lo único que puedo pasar. ¿En serio? Sí. Claro, ya, los whisky por lo general me quedan muy pesados. Vamos a rebajar. Energizante. Pit. Y esto. No, permití. Yo tengo otra sorpresita al final. Ahora de este bloque. A ver, probamos. Claro. ¿Qué echaste, Pit? Sí. Muchas gracias. A ver, salud, bueno. Querido. Salud. Bienvenido. A mí ese anillo. Mirá el anillo que tiene ahí azul, el amigo. De joyería castelar y todo. A ver. Muy bueno. Yo tengo un tema con el whisky. No soy el whisky, pero yo ya me tomo 3 tragos y ya empiezo a... No, es como que se me traba la mandíbula, digamos. Empieza a desconocer. Claro, no sé si desconocer, no, pero se me traba. Te relajás. Empezás a ser vos. Claro, ¿usted está relajado o no? Yo súper. Ya llevo. Te vive relajado. Llevo 2. Todo bien lo del speed, todo bien. Todo bien. Bueno, Mauri, ¿en autoridad algo de uno? Sí, un cariñete de una amiga que quiere que cante algo. ¿De una amiga? Yo no soy cantante, Diego. Lo que hacemos acá, bueno, bien dice Chori, es totalmente descontracturado esta parte. Y bueno, siempre le damos un cariñete. Dice, Tormenta, te queremos ver, Tormenta, te queremos ver, larga algo. Así que, bueno, eso fue la semana pasada y, bueno, trajimos algo preparado. Ah, no es preparado. Es improvisado. Es improvisado. Usted va a cantar adelante de un cantante, digamos, o sea. Por eso. Es imposible lo que va a pasar ahora, pero bueno. A ver. Lo voy a hacer por la gente que está en la casa. Todos los pelados nos animamos. Pueden cantar. Todos los pelados pueden cantar. Bueno. Es tarde a la noche. Ella busca qué vestir, después se maquilla
y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso hoy. Gracias. Me siento muy bien. Así es. Pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Gracias. Un aplauso para el Mauri. Un aplauso para el Mauri. Lo voy a desafiar a algo. El programa de la semana que viene, o sea, el de este sábado que viene, no, el otro, lo voy a dar un sábado. Ok. Quiero que me traigas algo para cantar, algo totalmente distinto a lo que has cantado. Bueno, dale. Onda, no sé, que me cantes algo de pop, de Miranda, de Emilia Mernes, de la música de ahora. ¿Te animás? Sí, yo me animo, pero quiero que sepan que no soy cantante. Yo lo hago. No pasa nada. Mauri, mírame, yo te imagino con una gorra, unas cadenas y unos lentes. A, B, C, D, E. Sí. Por ahí, por ahí va. Bueno. Por ahí va. Gracias. Bien. Perfecto. Vamos a agradecer a la gente de RL Danzalma Estudio, estudio de danzas, grupo adulto, adolescente y niños desde los 2 años, todos los niveles, inscripción abierta al WhatsApp 261-511-3908, redes sociales Rocío Lucero OC en Instagram y en Facebook, Danzalma Estudio. Sin ubicarlos en Sarmiento 151, Maipú. En la reserva van a encontrar tragos increíbles, comida súper variada y la mejor música para disfrutar una noche única. Shows en vivo todas las noches y muchos premios, drag queens, promos y mucha fiesta. Abierto de martes a domingo a partir de las 23 horas. Visítanos en Rivadavia 32, Ciudad de Mendoza. Instagram, La Reserva Bar, La Reserva Bar, tu bar alternativo en Mendoza. Antes de finalizar, querido, sí. Quiero que me cuentes la respuesta a qué otro artista te imaginás interpretar si tuvieses ese poder de arriba que te dicen, si elegís este artista, te damos los tributos. Lo tengo. Yo más que nada por la voz. Yo admiro mucho a Tori Kelly, es una cantante. No sé si la ubicás, no. de la película Sing 1 y 2, la elefante que canta. Sí. Me encanta la voz de ella. Así que yo creo que por la voz. Por la voz va. Creo que sería Tori Kelly. Espectacular. Sí. Vamos a cerrar de la siguiente manera. El invitado de la semana pasada, que fue el señor Marcelo Hernández, te dejó una pregunta. Ahora los invitados anteriores le dejaron una pregunta a los actuales y vos le vas a dejar una pregunta al invitado que venga la semana que viene. Okay. ¿Vemos la de Marcelo? Bueno, está chequeada, ¿no? Está chequeadísimo, okay. Es más, salió al aire el sábado pasado. Okay. Marcelo quiere que respondas esto, mirá. ¿Existe el destino o lo vamos creando nosotros con nuestros propios actos? ¿Viste lo que te preguntó Marcelo? Sí. ¿Qué le respondés? Yo creo que lo hacemos con nuestros actos. Creo que no existe. Sería bastante injusto que haya un destino y que no importa lo que haga, que al final llego a ese lugar. Como la película esta que han sacado como 8, 9 de destino final, ¿viste? Sí. Creo que lo hacemos con nuestros actos y de ahí la importancia de hacer una buena gestión de nuestra libertad y de lo que consideramos que es cierto, que es bueno, y luchar por eso y tomar decisiones. Bien. A largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, ponerse metas. Me parece que nosotros lo hacemos. Me encanta, espectacular. Bueno, a esta cámara sí. Le vas a hacer una pregunta bien mirando a la cámara a él o la artista que viene el próximo sábado. No te voy a decir ni siquiera qué género es. Nada. Cero. Sí. Una pregunta general de lo que vos quieras. Dale. Ok. La pregunta es que se me ocurre ahora podría ser si existe...
si existe, yo pienso en términos de si existe o no, sí. sé. ¿Existe la verdad o no existe la verdad? Bien, ¿existe la verdad o no existe la verdad? Fue tomada tu cara, grabado todo, está registrado. Para la próxima o el próximo invitado, ya saben. Vamos ahora a ver el videoclip de la semana, Buenos Aires, de la mano de Luis Fonsi. Mirá. Luis Fonsi estrenó su nuevo tema Buenos Aires. Se trata del primer corte de lo que será su próximo trabajo musical y que fue compuesto por el cantante puertorriqueño junto a Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Keitin. La canción describe el proceso de tratar de olvidar a esa persona que amás y te das cuenta de que es completamente imposible hacerlo. Pequeña pausa y seguimos con más Fuera de Lugar. Transporte de pasajeros San Martín de Porres. Contamos con nuevas unidades 0 km, dotadas con la última tecnología en confort y seguridad, llegando a destinos nacionales e internacionales con toda la experiencia y capacidad que nos caracteriza. Seguimos con más Fuera de Lugar por la pantalla de Canal 7. Sigue con todo la temporada 2023 de Beca Eventos con promos imperdibles. Festeja tu década, tus 15, tu boda, tu cena empresarial a lo grande. Todos los servicios en un solo lugar. Escuchá, salón, catering, ambientación, organización. Y esto no es todo. De regalo, plataforma 360 para que tu evento sea terraza, terraza, nada de sótano. Seguilos en sus redes Instagram con B corta, beca.eventos.mza, Facebook, beca.eventos.mza. Gracias Beca Eventos por acompañarnos. En Castellani Joyerías están celebrando 15 años en Argentina y 40 años de trayectoria internacional. Increíble. Accedé a beneficios imperdibles si va de mi parte. Andá a la joyería y decís, vengo de parte del Chori, vengo de parte del chico de Canal 7 y te hacen un descuento. En joyas de oro de 18 quilates y plata italiana 925 certificadas. Ubicadas en San Juan 1187, Ciudad de Mendoza. Asesoramiento personalizado. Escucha, atienden de lunes a viernes de 10:30 a 18:30 horas y los sábados de 10:30 a 13:30 horas. Espectacular. Bueno, ahora sí, ya estamos con Diego Ansuini en el living.
Y quiero preguntarle, ¿estamos grabando en este momento? Sí, sí. Está perfecto, estamos en vivo agarrando ahí el celu. ¿Cómo fueron tus comienzos en la música, Diego? Bienvenido al living. Muchas gracias, me encanta eso, me lo quiero llevar a mi casa. ¿Viste lo que es ese cartelazo del Leo Carlén? Una locura. Mis comienzos, bueno, yo empecé a cantar tarde, considero, 15 años. Un par de años antes pasó algo ahí con un CD que otro, porque, bueno, para los centennials, que antes eran los CD, no había celular, nada. Claro. Pero empecé a cantar cuando descubrí una banda que era Sin Bandera, un dúo, y me prendí. Empecé a cantar solo en mi pieza, con el MP3. Me ponía en el MP3, me encerraba 2-3 horas y empezaba a cantar. Sin Bandera, que yo creo que es la banda tirapelo número uno en el mundo, y amo. Bueno, ya como quede. Me lo arranqué todo, dice. Diego, yo no puedo creer, ¿estuviste en Operación Triunfo en 2009? Estuve en el casting de Cuyo, sí. De los 1500, que entre los 15, preseleccionado con Cristian Soloa, Johanna Quintero. Y bueno, después, nada, de esa preselección no quedé. Yo creo que influyó también porque yo cantaba, pero no... me vi vestido por ahí más tranqui, me fui vestido como si fuera un vendedor de perfume. O sea, me fui vestido muy de traje, muy serio, también me costaba un poco, era medio introvertido, viste que buscan todo, no solamente... Sí, un paquete buscan en general. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de la música, si me tenés que decir algo así? ¿Del mundo de la música? Sí, en general. Me gustan varias cosas, me gusta estar arriba en el escenario, cantar muy seguido, me gusta la producción. Como compositor y armando maquetas me gusta mucho. Me gusta la gira, el tema de los viajes. Bueno, me gustan muchas cosas. ¿Cómo nace la idea de hacer tributo a Abel Pintos? Yo me imagino que va a haber surgido por vos, por alguien que dijo, che, ¿cantás igual? ¿O tenés la misma cara, la forma, la manera de hablar algo? ¿Cómo surge esto? Y eso es multiplicado por mucha gente. ¿Por mucha gente? Sí. A ver, estamos hablando de 2009, 2010, sí. Que ya me empezaban a decir, yo no lo conocía, después lo conocí, lo consideré musicalmente, escuchar, pero no quería, porque yo como compositor quería hacer mi música, lo llegué a hacer con mi propia banda, que bueno, ya no estamos tocando más, pero nada, con la pandemia, que me terminó de pasar, que digo, ya está, voy a hacer lo que le gusta total. A la gente. No es mío, pero bueno, arranco, conecto con el público, no deja de ser un trabajo, obviamente. ¿Y en qué crees que te parecés y en qué no, Abel Pintos? En esto soy muy parecido y en esto... Y es más alto que yo mido 1.74 y él mide 1.85. Es altísimo. Tengo una foto con él que me sacó. Bueno, a mí me lleva, cuando yo hice la nota con él, me sacaba 5 o 6 centímetros. Bueno, son más altos. Una cosita así. Bien. Yo mido 1.79, bien. No 1.85, pero ando por ahí. Pero bueno, en eso, ¿en qué diferencia? Bueno, él también es más grande de todas las extremidades y tiene una técnica también que yo busco imitarlo, obviamente, pero hay una técnica que incorpora él bien rockera, bien de raspar la voz. Entonces, en parte eso creo que lo logro, bueno, y en parte es una locura lo que él hace. Me encanta, lo vamos a escuchar al final del programa porque se viene un cierre musical de lujo. Bueno, genial. Olvídate. Diego, ¿te ves haciendo tributo a Abel Pintos bastante tiempo más o ya, como nos adelantaste en el picadito, se viene el Diego Anzuini, persona física él, con sus canciones, su impronta? Sí, yo creo que las dos cosas. Bien. Quiero seguir haciendo esto, recalco el cariño de las personas, muchas personas, incluso chicas del club de fans de Abel, que me han dado el visto bueno y que me acompañan. Y eso me permite poder estar tocando todas las semanas y llegar a nuevos públicos. Y a través de eso poder mostrar de a poco lo que yo hago. Voy a ir lanzándome de alguna canción. Viste que hoy por hoy lanzar un álbum y no te conoce nadie, por ahí no tiene mucho sentido. Sí, total. Es un presupuesto que, bueno, que hay que amortizar y bueno. Me encanta. Así que las dos cosas. Las dos cosas. Y para cerrar, y esto te lo digo por una cuestión de... que algunos artistas fuera de cámara me los han comentado. A ver. ¿Sentís que hay una onda, no sé si discriminación es la palabra? Sí. Como un recelo o un apartado al costado a los artistas que hacen tributos, sí. Por parte de los artistas que tienen sus propias canciones. ¿Por parte de los artistas? Sí.
¿O por parte de quién decís vos que me dijiste de sí? De los fans. ¿De los fans? O sea, de un porcentaje de esos fans. ¿No les gusta? Lo que pasa es que en mi caso yo estoy haciendo tributo a un artista que vive en mi país y que está vivo. El tributo es, supuestamente pasa por lo general de un artista que no es de tu país y que ya se fue por el otro lado. Sí, o que, entonces, no está en su época, que ya pasó su época. O también, sí, es difícil igual que un artista reconocido pase de época, pero en mi caso... Bueno, el pelado no... Cordera que decíamos recién, Claudio Tomás, perdón, pero para mí... Igual. Murió artísticamente. Ah, él sí. Después bueno, de dichos, de bueno, cosas que han pasado en su vida personal, sí. Él que se apartó de la música. Sí. Pero bueno, Abel dijo en una entrevista que él le parece bien, no le parece mal que otras personas... Es que hablás igual, chico, yo no tuve delante mío a Abel hablándome y tiene la misma voz. O sea, me da hasta miedo, te digo, increíble, increíble. Bueno, se viene un bloque que a mí me encanta, que lo presenta Cinta Buset Shop. Potencia tu intimidad en Cinta Buset Shop. Tenemos gran variedad de juguetes para adultos, lencería erótica, tallas reales y tupper sets. Realiza tu compra por nuestro sitio web www.cintabu.com.ar o escribinos al 261-690-1797. Cinta Buset Shop, hasta que el placer sea costumbre, presenta el bloque Tripletes del Recuerdo. Transporte de pasajeros San Martín de Porres. Contamos con nuevas unidades 0 kilómetro, dotadas con la última tecnología en confort y seguridad, llegando a destinos nacionales e internacionales con toda la experiencia y capacidad que nos caracteriza. Tripletes del Recuerdo y arrancamos con este temazo de los Backstreet Boys. ¿Qué canción es? As Long As You Love Me. Me encanta. Era complicado, ¿viste? Sí, me dio la risa. Los artistas me traen letras complicadas, pero ustedes díganlo solitos, no pasa nada. Bueno, ¿por qué esta canción? ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, es mi primera canción que yo decidí, escuchar. Mi hermana a los 20 años se fue, se enamoró un colombiano, se fue a Miami, mi papá estaba de los pelos, yo me reía a los 12 años. Y el primer regalo de allá fue, no puedo decir marca, pero una marca vigente, unos Walkman a mi hermano y a mí, y a mi hermano mayor un Dixman. Entonces yo con el Walkman solamente podía escuchar radio. Yo lo veía a mi hermano que podía meter CD y escuchar. Entonces era como... Un paquete. Como que se me hacía... Claro, yo quería escuchar. Entonces cuando no se daba cuenta, se lo sacaba. Y el único CD que había era de Backstreet Boys. Claro. Lo ponía y creo que la primera canción, no me acuerdo cuál. Me gustaban varias, pero esa canción era la que más me gustaba. Que yo decidí empezar a escuchar y ver los videoclips y verlos cantar. Y decían, che, qué bueno, qué lindo, me encanta. Qué bueno esto, me encanta. Sí, ¿no? ¿Lo vemos? Dale. Vamos. Sí. Segundo tema, cambiamos de género básicamente, nos pasamos de un rock al romántico y estamos viendo Por Debajo de la Mesa de Luis Miguel. ¿Por qué este temazo? Es un temazo, aparte de los violines y demás. Bueno, yo creo que como que tiene una explicación, ¿no? Que sea la segunda canción porque mis papás creo que dormían la siesta y yo aprovechaba y sacaba el CD y lo ponía en el equipo y me sentaba a escuchar y a tararear esa música, ¿no? Y empezar a considerar, digo, che, ¿y qué pasa si me pongo a cantar? Yo creo que tenía 13 años cuando hacía eso. Solo a la siesta, porque antes era obligación dormir a la siesta, me escapaba y escuchaba y me empezó a picar el bichito de decir, che, si cantás, si haces lo mismo. Entonces me retrotrae esta canción, muchas canciones, porque es todo un disco de 12 canciones, 13, por esa canción puntual. Y aparte me gustaba por los violines, por la orquesta. Me encanta, me encanta. ¿Lo vemos? Dale. Vamos. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Cambiamos de Luis. Del Miguel pasamos al Fonsi, sí. De los Luises. Y estamos viendo en pantalla Quisiera Poder Olvidarme de Ti. ¿Por qué esta canción? Y fuerte la canción. Bueno, yo había empezado a cantar, que te había mencionado temprano, con Sin Bandera, que me pareció un dúo espectacular, pero cuando me dicen, che, ¿has escuchado a Luis Fonsi? No había escuchado y lo escuché. Y como solista
me elevó la vara. Me pareció un desafío mucho mayor vocalmente. Y lo que él lograba musicalmente, y cada canción no tenía desperdicio. Entonces, me pareció como un modelo por excelencia, quizá no tan consciente de lo que yo quería hacer los siguientes años, que era lanzarme como cantante, pero un modelo como de excelencia de voz, de trabajo vocal, de composición y demás. Así que... ¡Qué lindo! Ah, encima amo Luis Fonsi. Es lo más. ¿Lo vemos? Dale. Vamos. Amé este bloque de Tripletes del Recuerdo, que te revolvimos los recuerdos del pasado. Me encantan los lindos recuerdos. Olvídate, un déjà vu hicimos. Agradecemos a la gente de Shop Store. En Shop Store te ofrecen el mejor servicio técnico de celulares, venta de equipos nuevos y usados, accesorios y la mejor atención personalizada. No gastes de más y visita Shop Store. Encontralos en las redes como @shopstore.mz o visitarlos en calle Chile 1443, Ciudad de Mendoza. Vamos a ir a una pequeña pausa que la presenta la mejor plataforma para tu evento, que es nada más ni nada menos que LM Plataforma 360. Un saludo a Lucas y Marcos, la mejor plataforma te para camarita, toda la onda única en Mendoza. Mira. Pequeña pausa y seguimos con más. Fuera de lugar. ¿Tenés ganas de renovar tu casa? Venite a Hipermuebles y mira todo lo que hay para tu hogar. Somos fabricantes y contamos con una gran variedad de lustres y telas para que elijas lo que más te gusta. Visítanos también en www.hipermuebles.com.ar. We'll be right back.
En una de las calles más lindas de Mendoza se encuentra Broadway Café. Disfruta los mejores desayunos, almuerzos, media tardes y cena show los fines de semana. Avenida Pedro Molina 221 Ciudad. Reservas al 2616-329627 o encontralos en Instagram como Broadway Restaurante. Broadway Café. Transporte de pasajeros San Martín de Porre. Contamos con nuevas unidades 0 kilómetro, dotadas con la última tecnología en confort y seguridad, llegando a destinos nacionales e internacionales con toda la experiencia y capacidad que nos caracteriza. Seguimos con más Fuera de Lugar por la pantalla de Canal 7. Pero no responde. Seguimos con mucho más Fuera de Lugar, pero ha llegado el momento de agradecerle a la gente de Gaudí. En Gaudí, animate a disfrutar el mejor encuentro con familia, amigos y un sabor mediterráneo único. Visítalos en Nueva Market, Rondón y Adolfo Calle, local 5, Villanueva, Guaymallén. Instagram Gaudí con I Latina MZA. Gaudí, sabor mediterráneo. Han incorporado ahora un asador eléctrico. Están haciendo costillares de 30 centímetros, las costillas se desarman. Mirá una vos. Locura, tienen que ir a Gaudí. Mes aniversario en Castellani Joyería, 15 años en Argentina y 40 a nivel internacional. Accede a beneficios imperdibles en la compra de oro y plata. Mirá. Sobres, okay. Te voy a presentar dos sobres, vas a tener que elegir uno que tiene algo adentro, ¿sí? Y obviamente una consigna, una canción, algo. Vamos con los dos primeros. Okay. Sin principio, sin final. ¿De qué hablarás sin principio, sin final? ¿Cuál elegís? No puedo elegir los dos, ¿no? No, uno. O sin principio, sin final. Elijo el segundo, sin final. Sin final. Está bueno, sin final. ¿Cuál es la joyita con la que te gusta cerrar en cada show, hablando del final? Esa canción que decís, broche de oro. Bueno, casi siempre cierro con Camina, que es una cumbia que tiene con Los Palmeras que... Tremenda. Y la gente aprovecha ya a tirar unos pasos, así que me gusta cerrar con esa canción. Bien, vamos a los otros dos sobres. A ver. Camina o Y la hice llorar. Y la hice, sí. Alguna de esas dos obras. Uf, a ver. Basura. Tesoro. Y la primera, tesoro. Tesoro, bueno. Te queda la intriga que hay en basura. Sí, sí, me gustaría saber. ¿Qué show atesoraste en tu corazón para siempre y por qué? ¿Algún show que hayas hecho tuyo? Un show que significó mucho para mí fue el que hice con banda completa en el Teatro Imperial hace justo un año, el 18 de junio. Teatro Imperial, sí. Con banda y fue el día más frío, fue un día anterior al Día del Padre, fue un fin de semana largo que, bueno, como una mezcla de cosas que la gente que fue decidió a pesar de eso acompañarnos y a mí me encantó, yo no me quería bajar. Qué gente, aprovecho para que nombraste el teatro, qué gente hermosa. La del Teatro Imperial, desde bueno, el intendente Matías Estebanato hasta Federico Aroma, Gabriel Zamora, Natalia Gabassi, Jaime, bueno, toda la gente del Teatro Imperial, mágico, que ahora este año están cumpliendo, aprovecho para mandarle un saludo, 10 años de su recuperación patrimonial. Impresionante. Lo que han levantado ahí, en especial saludo también a Gabriel Zamora y a Jaime, que los quiero mucho, amigos. Me encantó. Bueno, entonces ese show. Sí. Listo, atesorado. Últimos dos sobres. Okay. Aquí te espero. No me olvides. Dos canciones de Abel Pintos. El primero, no me olvides. No me olvides. ¿A quién le dirías esta frase mirando a los ojos? A ver. No me olvides. Ah, ¿esta frase? Sí. Bueno, ¿a quién le dirías no me olvides nunca? No por una cuestión de obviedad, sino porque... Perdón, no por una cuestión de obviedad, sino por una cuestión que lo vivo a mi esposa, a Nadia, a mi esposa. Es una... preciosa compañera, me súper divierto, podemos charlar de cualquier cosa, podemos compartir cualquier cosa, así que se lo diría obviamente a ella porque no me imagino la vida sin ella y de verdad, me encanta, soy muy, bueno, ella
Hay cosas íntimas, obviamente, pero soy muy, muy cercano, muy íntimo, muy del toque físico, del abrazo, de mirar a los ojos, de decirle cosas lindas, así que obviamente que le podría decir eso. Me encantó, Diego querido. Prepárate porque se viene un cierre musical de lujo, pero antes vamos a agradecer a la gente de AM Cirugía Plástica y Estética Médica, centro especializado que ofrece asesoramiento profesional en todos los tratamientos, cirugías, procedimientos invasivos y no invasivos para todos los géneros y edades. En su perfil encontrarás servicios como cirugía reconstructiva y estética, armonización facial, rinomodelación, relleno de labios, dermacosmetría, tratamientos corporales y mucho más. Encontralos en Santiago Liniers 219 de Cruz o España 1068, Planta Baja, Ciudad de Mendoza. Realiza tu consulta al 261-681-2824. Seguinos en las redes Instagram, AN-CIRPlástica y Facebook, AN Cirugía Plástica. Gracias a todos los chicos de AN Cirugía Plástica por acompañarnos. Última pausa del programa, quédate ahí, seguimos con mucho más Fuera de Lugar. Fuera de Lugar. Con mi hoe, piel dorada por el sol. Estoy mirando para arriba, con los niños estamos up. De tanto sacar canciones nos quedamos sin stop. Seguimos con más Fuera de Lugar. Hemos llegado al final del programa. Diego, ha sido un placer tenerte. Un placer. ¿La pasaste lindo? La pasé muy bien. De verdad, insisto en agradecerte por el espacio. Está muy bueno lo que haces para los artistas. Así que muchas gracias de corazón, de verdad. Bueno, gracias, amigo. Vas a cerrar cantando, yo no lo puedo creer. ¿Qué canción vas a cantar? Porque yo tengo a Abel Pinto en los estudios, chicos. El que me diga lo que sea, olvídese. Una canción muy emblemática, muy querida, que es La Llave. La Llave, me encanta. Vas a verme de allá. La vamos a cantar todos acá. ¿Sí? ¿Querés decir tus redes para que la gente te siga? Spotify. Bueno, aprovecho a buscar las redes puntuales del Tributo en Instagram como Tributo Abel Pintos, así de fácil. Y en TikTok, Tributo Abel Pintos Oc. También en Facebook o en YouTube pueden encontrar. Pero... ¿Y lo contratan para su cumpleaños? ¿A tu abuela le puede dar un infarto en su cumpleaños? ¡No, por favor!
Sí, porque se piensan. Alguna sí. Te ha gritado muy fuerte, así que se ha emocionado creyendo que sí, era el original. Varias. Olvídate. No, bueno. Me pasó también, perdón, cuando sí. Me vine a Beca de la Arena, que estaba en el hall y varias se pedían una foto conmigo pensando que yo era... ¿Que eras Abel? Sí, me pasó. Olvídate. A Walter le pasa con Fito Páez eso. Con Axel. Con Axel. Soy el doble. El doble. El doble y medio. Doble y triple sabor. Cerramos. Gracias a la gente que está del otro lado. Nos encontramos nuevamente por esta hermosa pantalla junto a Sur Medios, Aquelarre y a toda esta maravillosa producción. 12 horas por la pantalla de Canal 7. Próximo sábado. Voy a adelantar algo. La invitada es una mujer, una artistaza mendocina. Cierra Diego Ansuini. Tributo al Pinto en Fuera de Lugar. Soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver, a regalarte todos mis momentos. Va a llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la clave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí. La noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver, a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme las llaves. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón, porque puedo callar mis palabras, escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Y vas a verme llegar, y vas a oír mi canción, y vas a entrar sin pedirme las llaves. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Corazón.